Yo soy Ricardo Gratacós, soy administrador de Airsal. Es un fabricante de cilindros para ciclomotores, motocicletas, y estamos especializados en fabricar cilindros, pistones para todo el mercado nacional y toda Europa. Airsal comenzó fabricando desde el inicio cilindros también y compresores para tallercitos, ¿no? La actividad de compresores al cabo de unos años se dejó de fabricar porque no era rentable y se concentró en la fabricación de cilindros. Ya nació con la idea de fabricar el cilindro de aluminio con un recubrimiento de níquel silicio que nosotros denominamos Scanimed, que era en la época hace 25 años lo que se ponía en competición y lo que era donde se podían sacar más rendimiento en un motor. Nosotros somos una fábrica dentro del tipo de pieza global, es decir, que nosotros somos fabricante puro. Hacemos una fundición, tenemos un mecanizado y tenemos el baño de níquel silicio que hace que tengamos todo el proceso integrado dentro de la fábrica. Eso permite poder hacer series que nosotros llamamos medianas pequeñas, es decir, de entre 300 y 500 piezas por modelo, ¿eh? Y eso nos permite pues poder exportar toda la variedad de motores que hay ahora en toda Europa y en el norte de África, que es donde trabajamos básicamente. Nosotros desde que nos trasladamos de Martorell, donde nacimos al principio aquí en Centelles, ya preveímos unas instalaciones para poder hacer cursos de formación y para poder hacer información, y estamos muy muy implicados en que nos vengan escuelas y nos venga gente para que conozcan nuestro producto y para que no conozcan nuestro proceso, porque creemos que es un buen camino para darnos a conocer. Nosotros trabajamos pues con todos los clientes que se dedican a vender por internet, y luego también tenemos nuestra propia página web, que es www.airsal.com, que a través de allí nos pueden consultar cualquier tema técnico que ellos tengan o a dónde pueden dirigirse para poder comprar una pieza, depende de la zona donde estén. Pues venga, vamos a ver la fábrica. Venga, aquí empieza el proceso de fabricación de un cilindro. El cilindro se empieza fabricando lo que es el negativo de los transfers y el escape y la zona de admisión, ¿no? Se hace con arena, con resina, que por temperatura queda duro, y así tenemos todos los grados necesarios para luego ponerlo en el molde y tener el negativo de estos transfers y este escape. Luego, una vez tenemos los noyos hechos, pasa ya a fundición. La fundición es toda por gravedad, porque si tiráramos el aluminio en inyección se rompería todo lo que son los tanques estos de arena, y es completamente manual. Se hace manual por eso, porque si no se rompería todo. Una vez tenemos la pieza fundida al día, cortamos lo que es la mazarota, que es lo que utilizamos para que por el peso se lleve todo lo que son las aletas y el cilindro, y reaprovechamos esta mazarota como aluminio. Y ya podemos llevar el cilindro a hacer el tratamiento para sacar las arenas y que pieza se escoja dureza para que no se rompa. Una vez tratado ya el cilindro, vuelve a Airsal, y aquí lo que hacemos es un desbastado previo, mecanizamos el cuello y entra en esta transfer donde se hace el acabado de interior y el acabado de arriba del todo para que quede completamente paralelo. Una vez tenemos mecanizado el cilindro, falta hacer los que son roscas, agujeros y todo, del escape, de los espárragos. Se realiza aquí en esta máquina completamente automatizado.
Una vez tenemos ya el cilindro, lo que es mecanizado, tenemos que matar todo lo que son las aristas de los transfers y de arriba, para que una vez pongamos nosotros el níquel silicio, no se rompa. Se haría como una rebabita de níquel silicio y al lapearlo se rompería el cilindro. Esta es la línea de níquel silicio. La línea de níquel silicio son dos partes. Una parte previa, que es la preparación del aluminio, y otra parte donde se coloca lo que es el níquel silicio. En esta línea, que es la línea química, se ataca con diferentes ácidos y con diferentes enjuagues de agua para abrir los poros del mismo aluminio, para que una vez en la línea galvánica, donde ponemos lo que es el níquel silicio, entre dentro los poros y quede muy bien enganchado. Estas líneas lo que hacen es atacar con ácido y limpiar con agua. Estas aguas se ensucian. Todas estas aguas las tenemos que recuperar para no ensuciar y no poder tirar nada a los ríos. Entonces tenemos una serie de procesos de depuración para que podamos reutilizar toda esta agua en la misma línea de encapsulado. Aquí tenemos una sección que lo que hacemos aquí es verificar que todas las medidas y las cuotas estén bien. Aparte de que tengamos en cada una de las máquinas un control constante de todas las piezas, luego tenemos que poder verificar si este control que estamos haciendo en máquina es correcto. Entonces aquí tenemos una sala donde podemos coger 4 o 5 piezas de cada una de las series y verificar que estas medidas que nosotros damos por buenas sean buenas realmente. ¿Vale? Esta es la sección de montaje, una vez que tenemos ya el cilindro acabado, llega aquí y aquí pues se pone el pistón dentro y se pone ya dentro de la caja para poderla mandar a los clientes.